Segundo domingo de Pascua del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo". Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar". Tomás, uno de los doce, quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: "Hemos visto al Señor". Pero él les contestó: "Si no veo en sus manos las señales de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré". 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". Luego le dijo a Tomás: "Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree". Tomás le respondió: "Señor mío y Dios mío". Jesús añadió: "Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto". Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos habla del encuentro de los primeros creyentes con Jesús resucitado. Es una llamada a resucitar su fe y reanimar toda su vida. El relato evangélico nos describe la situación de la primera comunidad sin el resucitado. Son un grupo replegado sobre sí mismo, sin horizontes, con las puertas cerradas, sin objetivo ni misión alguna, llenos de miedo y a la defensiva. Han perdido la confianza en las personas. Quizás también mucho de nosotros, casi inconscientemente, se va apoderando la pasividad y el escepticismo, el desencanto. Quizá ya no esperamos gran cosa de la vida, ni creemos ya demasiado ni en nosotros mismos ni en los demás. Pero viene luego el encuentro de los discípulos con el resucitado, que los transforma, los reanima, los llena de alegría y paz, los libera del miedo y la cobardía, les abre horizontes nuevos y los impulsa a la misión. No deben ser nuestras comunidades cristianas un lugar en el que podamos encontrarnos con el resucitado y recibir su impulso resucitador. No necesitamos escuchar con más fidelidad su palabra y alimentarnos con más fe en la Eucaristía. Dichosos los que creen sin haber visto. Es como si Jesús nos felicitara a cada uno por haber creído sin necesidad de ver y tocar. Esta bienaventuranza no es una invitación a creer cualquier cosa de forma imprudente o a correr detrás del primero que nos anuncie bellas promesas. Si el testimonio de los apóstoles tiene peso en nuestra vida, es porque viene a confirmar el testimonio del mismo Dios. Ambos testimonios coinciden y se complementan. Jesús reclama una fe total. Si Jesús quedó admirado, fue ante aquellas personas que tenían menos apoyo para creer, y sin embargo aventajaron a los que tenían más datos inmediatos, como por ejemplo los miembros del pueblo elegido o sus discípulos. Jesús puso como modelo de fe al centurión romano y de la mujer cananea, que dieron muestras de una fe probada incluso antes del aparente rechazo de Jesús. Esta es la fe que salva. Por el contrario, una fe que presume de la duda no hará sino resistir y retrasar el anuncio del Evangelio.
Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.